Y lamentablemente se da el asesinato de una menor en Alta Verapaz. Nos comunicamos de inmediato con Walter Maas, que nos tiene los detalles al respecto. Walter, buenas tardes. Bienvenido a Noticiete. Buenas tardes, Eli Recinos, y por supuesto a los televidentes de Noticiete. Es realmente preocupante dar esta clase de noticias, esta clase de informaciones, en donde localizan el cadáver de una adolescente identificada como Astrid Oneida Ash, de 13 años de edad. Esta desapareció desde ayer cerca de su vivienda, esto en el municipio de Santa María Cabón del departamento de Alta Verapaz. Vecinos, familiares, inclusive las autoridades comunitarias iniciaron con su búsqueda. Hasta hoy fue localizada muerta cerca de la comunidad El Incinpec del municipio de Santa María Cabón. Hasta el momento se ignoran las causas de su deceso. Ya se hacen las investigaciones de parte de las autoridades correspondientes para establecer realmente las causas de su deceso. Posteriormente, a las diligencias de parte de las autoridades, el cadáver fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nacif para la necropsia de ley. Existe tristeza, consternación, repudio de parte del pueblo cabonero por esta trágica muerte de esta adolescente, quien cursaba sexto primaria en una escuela del área rural. Ella tenía sueños, tenía ilusiones, según lo que comentaron sus familiares, de ser maestra de educación primaria urbana, pero le truncaron ese sueño que tenía la adolescente, tal como la pueden observar en las imágenes. Realmente es lamentable, y ellos exigen que las autoridades investiguen este hecho para reducir responsabilidades a las personas que estén involucradas en este hecho de sangre. Es el reporte de Walter Maas desde el departamento de Alta Verapaz. Adelante, compañeros, con más información. Gracias, Walter, por brindarnos esta información. Qué lamentable y triste tener que transmitir este tipo de noticias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Momento de la pausa. Nosotros regresamos enseguida con más información de lo que acontece en Guatemala. Ya volvemos.